Es un placer poder compartir esta noche un relato que me ocurrió cuando fui policía en servicio en la provincia de Neuquén, en Argentina. Mi historia se remonta a los años 2003, cuando estaba ya en mis últimos meses previo a jubilarme. Debido a mi edad y a que ya estaba cerca de mi retiro, la jefatura me daba tareas sencillas, algo de patrullaje y servicio social. Ya no cubría llamados de emergencias, ni mucho menos altercados policíacos. Quizás lo más pesado que hacía en ese entonces era patrullar de noche, y vaya que sí fue bastante pesado. En más de mis 40 años como oficial nunca vi nada que pudiera considerar como paranormal, salvo por esa noche. Recuerdo que estaba patrullando cerca de la ciudad de Zapata, en la provincia de Neuquén, a eso de las 11 de la noche. Aquel patrullaje lo hacía cada 3 días y hasta la fecha nunca tuve incidentes mayores. Esa noche en específico, estaba solo en la patrulla mientras manejaba por las carreteras que estaban algo lejos de la ciudad de Zapata. La velocidad era controlada. Y fue gracias a eso que pude ver cómo las luces iluminaron la silueta de una persona caminando en medio de la noche en campo abierto. Bajé la velocidad y me paré justo al lado de esa persona. Para mi sorpresa, se trataba de una niña de unos 10 u 11 años. La pequeña caminaba de frente por la fría carretera completamente sola. Al detenerme a su lado, le pregunté qué hacía tan noche en ese lugar, dónde estaban sus padres y a dónde iba. La niña giró y se me quedó viendo con unos ojos muy tiernos, sin embargo, no me dijo nada. La vi de pies a cabeza y noté que ella vestía bien. Tenía un vestido rosa, calcetas largas en sus piernas, un par de zapatos negros y dos coletas en el cabello. Ella no parecía ser una niña de la calle. Le insistí nuevamente que me dijera hacia dónde iba y qué hacía por ahí. La niña no dijo nada. Le cuestioné mucho para que me respondiera hasta que pensé que quizás se había perdido y sufría de alguna discapacidad que le impedía hablar, pero aunque no hablara, sí parecía entenderme. Con señas le dije que subiera a la patrulla y yo la llevaría a su casa. Ella lo hizo de inmediato. Le abroché el cinturón de seguridad y antes de manejar le pregunté hacia dónde estaba su casa. Ella apuntó su dedo hacia adelante. Empecé a manejar mientras de reojo veía a la niña, quien solo estaba sentada viendo al frente de la carretera. Aquella niña me recordó mucho a una de mis hijas cuando era chica. Eso me llenó de coraje al saber que sus padres no la estaban cuidando bien. Ya tenía varias palabras puestas en mi boca listas para decirles cuando los viera. Estuve manejando por unos 15 o 20 minutos hasta que la niña apuntó hacia un lado de la carretera. Sobre una salida de tierra a unos 30 metros estaba una pequeña casa de madera en medio del campo. De ella solo se podía ver una luz de un foco que la iluminaba y a su alrededor no había nada más. ¿Ahí vives?, le pregunté a la niña. Con la cabeza me dijo que sí. Paré la patrulla a metro de la casa. Bajé y tomé a la niña de la mano. Me disponía a caminar a la puerta y tocar, pero en ese momento la niña me jaló la mano. Me detuvo como diciendo que no la acompañara, que me quedara ahí. En ese momento sentí un escalofrío muy fuerte en toda mi espina. Empecé a sudar frío. Me quedé parado no porque la niña me lo indicara, sino porque mi cuerpo no reaccionaba. La niña me soltó y caminó unos pasos para después voltear a verme y con aquellos ojos dulces dijera: "Muchas gracias". Después abrió la puerta de aquella casa y se metió. No sé por qué, pero lo único que se me ocurrió fue regresar a la ciudad de Zapata. Ya no quise tocar aquella puerta.
Al día siguiente, ya más tranquilo, regresé por aquel camino buscando la casa para preguntar por la niña y reprender a los padres. Pero esa casa jamás volví a verla. Recuerdo exactamente dónde fue que nos paramos y dónde debía estar, pero nunca jamás volví a verla. Hasta la fecha, y ya jubilado, paso de vez en cuando por aquella carretera esperando ver nuevamente a la niña o a su casa, pero sigo sin éxito. ¿Qué tal, querida comunidad de cuentahistorias? Mi nombre es Antonio y soy policía en la ciudad de Poza Rica, en Veracruz, México. Esto que les cuento me pasó hace unos 4 años atrás, cuando tenía poco de haber ingresado a la fuerza policíaca de mi estado. En ese entonces, tenía meses de estar en activo dentro de la corporación, y a modo de novatada, a todos los nuevos nos obligaban a cubrir por 6 meses el turno nocturno. Dicen que es con la finalidad de tomar experiencia más rápido, pero yo creo que esos son solo cuentos. Solo les gusta estar molestando a los nuevos. Mi turno en cuestión comprendía de las 9 de la noche a las 6 de la mañana del día siguiente. Mis deberes eran estar en oficina y después patrullar las calles de la ciudad de Poza Rica. El patrullaje lo hacía a bordo de la patrulla de la corporación y siempre iba acompañado de un colega. En ese tiempo, mi colega era una mujer llamada Diana. La noche en que nos pasó esto, recuerdo, estaba por la zona del barrio de Jico, patrullando a eso de las 2 de la madrugada. La noche pintaba tranquila, con mucho calor como ya era costumbre, pero en general bastante bien. Estábamos por una de las tantas calles de la colonia cuando Diana me dijo que viera hacia la derecha. Ella bajó el vidrio de la patrulla y ambos pudimos ver cómo 2 hombres iban cargando a lo que parecía ser una persona. La primera impresión fue creer que se trataba de borrachos que cargaban a algún amigo suyo, pero para no pasar por alto eso, encendimos la sirena y nos acercamos a ellos. El par de personas apresuraron su paso y trataron de escapar, pero por la incomodidad de cargar a aquella otra persona no les fue posible. Al darles alcance, nos dimos cuenta que se trataban de 2 hombres que cargaban a una mujer aparentemente desmayada. Los hombres no estaban alcoholizados ni estaban bajo la influencia de alguna sustancia. Estaban en juicio. Les preguntamos quiénes eran, quién era la mujer y para dónde iban. Los 2 hombres nerviosos se vieron a los ojos por un buen rato. Su cara estaba sudando, temblaban del miedo y en general estaban muy angustiados. Les pedimos que recostaran a la mujer y que dieran una explicación. Uno de aquellos hombres dijo que no podía hacerlo, que llevaban mucha prisa y si no llegaban con Doña Gata, su prima no lo contaría. Diana y yo nos bajamos de la patrulla. Les ordenamos que bajaran a la mujer y que nos dijeran qué diablos estaban haciendo. Uno de los hombres vio al otro y le dijo: ya cuéntale, no tenemos tiempo. El otro hombre tragó saliva y dijo: mire, jefe, ella es nuestra prima Nancy. La llevamos cargando así porque está mal. Algo entró en su cuerpo. Hace un rato estábamos en la casa de mis tíos jugando a la ouija. Aprovechamos que no había nadie, pero algo se le metió a ella y empezó a hablar en otro idioma. Se azotaba contra el piso y le salía espuma de la boca. Mi primo y yo la sometimos hasta que se desmayó. Ahora vamos para arriba con Doña Gata. Ella es una bruja y ojalá nos pueda ayudar con mi prima. Por supuesto, no le creímos nada a esos 2 tipos. Pedimos una ambulancia por radio mientras reteníamos a esos 2 hombres. De pronto, la mujer que estaba recostada sobre una pared se despertó. Al hacerlo, empezó a gritar. Se alzó contra mí como si quisiera pegarme.
Acto seguido se fue contra uno de sus supuestos primos y también lo agredió. La mujer no estaba bien, algo le sucedía. Su mirada estaba en blanco. De su nariz algo de color verde le escurría y estaba muy violenta. A como pudimos la tranquilizamos y logramos someterla esposándola. Los dos hombres repetían que por favor lo dejáramos ir o que los acompañáramos con aquella señora gata. Diana estaba completamente en estado de shock. No sabía si lo que decían esos tipos era real y la joven sí estaba poseída o si solo estaba enferma. No tuvimos tiempo de tomar una decisión cuando llegó la ambulancia y otra patrulla. La joven se fue al hospital y los hombres a la jefatura. Después se corroboró que sí eran primos de la joven Nancy. Pero, ¿qué pasó con ella en el hospital? Es algo que ya no supimos. Creo que al final esa joven sí tenía algo dentro de su cuerpo. Hola querida comunidad de Cuentahistorias, espero que se encuentren bien. Hoy quiero contarles algo que le ocurrió a mi familia y que se cuenta como lo más extraño y milagroso que pudiera habernos pasado. Lo que cuento es según me acuerdo y según me cuentan mis padres, ya que en el tiempo cuando ocurrió esto tenía unos 12 años apenas y tengo uno que otro recuerdo algo borroso. Cuando yo era chico viví en el pueblo de Santo Domingo en el estado de Colima, en México. Nuestro pueblo era chico, un lugar donde prácticamente toda la gente se conocía por lo menos de vista. En ese tiempo yo tenía 12 años y mi hermana menor tenía 8. Ella siempre ha sido una niña muy despistada a tal grado que se metía en problemas todo el tiempo, incluso hasta la fecha. Una tarde, según recuerdo, mi hermana se fue a jugar con una vecina de su misma edad. Mis padres la vieron irse y llegar a la casa de su amiga, y pensando que ahí estaría todo el día la dejaron divertirse. Entrada las 7 o las 8 de la noche, y al ver que no regresaba fueron a buscarla. ¿Cuál fue su sorpresa que al enterarse por boca de la madre de su amiga que mi hermana solo estuvo media hora jugando ahí? Y después según se regresó a casa, pero era claro que en casa no estaba. De inmediato se comenzó una búsqueda por todo el pueblo. Se le preguntó a la gente si había visto a Dulce, la hija de la familia Martínez, pero nadie la había visto. Pensando lo peor, se fue al bosque, al río, a la peña y a varios lugares donde pudiera estar, pero tampoco había nada, ni rastro de ella. La noche fue cayendo y por más que se buscaba, nadie tenía algo de su paradero. Recuerdo que ya era muy tarde, quizá a las 12 de la noche, cuando alguien tocó a la puerta. Mi padre corriendo fue a abrir. Al hacerlo dio un fuerte grito. ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡La encontraron!, dijo él. Mi hermana Dulce había regresado a casa. Ella venía de la mano de un hombre, de un policía. Todos recordamos que era un oficial porque tenía un uniforme de la policía municipal y porque así se presentó, como un oficial. Él solo la dejó y dijo que tuviéramos más cuidado con la niña. Después, y sin decir nada más, se retiró. Al día siguiente mis padres fueron a la policía del pueblo para agradecerle a aquel oficial, pero dicen que al dar la descripción de quién encontró a Dulce, ningún policía correspondía a ella. De hecho, ningún habitante del pueblo correspondía a la descripción que dieron mis padres. A mi hermana se le preguntó y hasta la fecha, ¿qué recuerda de ese día? Ella dice que recuerda estar jugando en el bosque cerca de la casa. Después, ya con todo oscuro, dice que un hombre que brillaba y que tenía una barba como la de Santa Claus le dijo que se fueran a casa. Ella lo tomó de la mano y regresaron a la casa.
No sé qué explicación le den ustedes, pero mi familia le debemos la vida o un pedazo de nuestra vida a ese misterioso policía. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.